Y lugar de nuestra historia, ¿qué importa? La niñez vive fuera del tiempo y sus ilusiones, travesuras y fantasías serán siempre las mismas mientras exista el mundo. La paliza que te va a dar tu tío Claudio por haber pintado venado otra vez. ¡Híjole, ya salió el sol! ¡Ya no hay la escuela! ¡Pero nos divertimos, ¿no es cierto? Oye, pasar un ratito. ¿Quién habrá inventado la escuela? Uno que odiaba a los niños. ¿Sabes, Nicolás? A veces te tengo envidia porque eres huérfano. Tú también lo eres. Sí, pero yo tengo a la tía Claudia y ese chismoso de mi primo. Lo que quiero decir es que si tú no tienes a nadie, tampoco tienes quien te pegue o te regañe. Es cierto, esa es una gran ventaja. ¿Te imaginas lo que te harían si te pescaran fumando? Un día voy a hacerlo aunque la tía Claudia me mate. Apúrate para que vayamos a ver a Pascual. Nos prometió que terminaría el cometa. ¡Vamos! Hola, muchachos. ¿Qué hago, Pascual? ¿De dónde lo sacaste, Nicolás? Pues, de por ahí. ¿Ya está listo, Pascual? Yo siempre cumplo mi palabra. Nada más me faltaba pegar este último carrizo. ¿Qué les parece, eh? Está muy grande. ¿Crees que volará? ¿Ya no te acuerdas del último libro que te presté de Julio Verne? Ah, sí. El que se llama De la Tierra a la Luna. Pero es un cuento, Juliancito. En cambio, este artefacto sí es capaz de llegar a la luna. ¡Atiza! ¡Caracoles! Si no se agarran bien de la cuerda, una corriente de aire puede levantarlos. Así es que tengan cuidado, ¿eh? Sí. Oye, Pascual, ¿cómo es que sabes tantas cosas? Cuando fui joven, leí mucho y aprendí muchas cosas. Era lo que se dice un hombre de cultura. Pero mi mala cabeza me hizo perder ese tesoro. Y hablando de tesoros, muchachos, les voy a confiar un secreto. ¿Alguna vez oyeron hablar del bandolero el tigre? No. Hace ya muchos años que fue muy famoso por estos rumbos. Robaba a los ricos para ayudarle a los pobres. Yo lo conocí bien. Era un buen hombre. Pero un día lo sorprendieron y lo colgaron.
Pero antes de morir, me dijo que en las grutas del pueblo tenía escondidos en un cofre 50,000 pesos en monedas de oro. ¡Sopla! ¡María Santísima! ¿Y por qué no has ido a buscar ese tesoro, Pascual? No, porque esas grutas han devorado a muchos. Son tan enormes que nadie se ha atrevido a explorarlas. Pero el tigre me dijo que por el lado de la costa, de cara al mar donde está el tesoro, hay una entrada secreta. Ese sitio, él solía llamarle el Palacio Negro. Oye, Pascual, ¿y por qué no vamos a buscar el tesoro nosotros? Oh, ya estoy muy cansado. Pero un día, tal vez un día. Chirrión, la paliza que se me espera. Ojalá yo hubiera llegado a la luna. ¡Qué padre que yo no tengo familia! Ah, pero están dormidos. Ni me sentirán. ¡Ay, nos vemos, Nico! ¡Cállate, por favor! ¡Ya llegó Juliancito! ¡Chismoso! ¡Hablador! ¡Voy a darte tu merecido! ¡Pillo sinvergüenza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La que va a darte tu merecido soy yo! ¡Muchacho sinvergüenza! ¡Te voy a despellejar! ¡Te voy a...! ¡Ah! ¿Pero qué te hiciste, mi vida? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Ven acá. Déjame verte. A ver. ¿Pero qué te hiciste? Pues, me caí del cielo. ¿Qué dices? ¡De veras, tía! Andaba volando un cometa y de pronto que me levanta el aire. ¡Ah, hubiera visto! Andaba yo por las copas de los árboles, por las montañas. Y de pronto, ¡zas!
di el batacazo. No vas a descansar hasta que me veas enterrada de un disgusto. ¿Pero por qué andas por ahí vagabundeando, perdiendo tus clases? ¿No me prometiste que nunca más lo volverías a hacer? Solo quise dar un paseo, tía. ¡Ya cállate la boca, mocoso malcriado! Cuando Teresa, mi hermana, murió, yo le prometí cuidar de ti como si fueras mi hijo. Y cuando murió Roberto, mi hermano, también le prometí cuidar de Felipito. ¿Acaso no lo he cumplido? No te he cuidado y querido como si fueras mi propio hijo. Felipito al menos es estudioso. No, no, yo te lo hago, yo te lo hago. Él se porta decentemente. Pero tú... Tú... No, Juliancito. Tú ya no me quieres. Sí, tía. Mi tía, yo la quiero mucho. De veras que yo la quiero. De veras. Entonces, ¿por qué me hace sufrir tanto? Porque es un perdido, por eso. Tú cállate. Aquí la única que tiene derecho a regañar y hablar soy yo. Pero, tita, es cierto. Juliancito solo se junta con ese vago de Nicolás y el viejo borracho de Pascual. Tú misma me has dicho que solo me da mal ejemplo. Pues sí, tienes razón, Felipito. Debería darte vergüenza, Juliancito. Nicolás y Pascual son buenos, yo los conozco. Buenos. A Nicolás nadie lo quiere porque es huérfano y a Pascual porque es pobre. Pero un día voy a encontrar un tesoro que está perdido y les voy a dar mucho dinero. De todos modos, tengo que darte tu merecido, Juliancito. A la cama. Pero, tía... ¿A la cama? Vamos a la cama. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya no me pegue, tía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya no me pegue, por favor! ¡Ay, ay, 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 ya no me pegue, tía! ¡Ay, ya no me pegue, tía! ¡Ay, ay, 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 ya no, ya no! ¡Ay, ay, 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 ay! La próxima vez te voy a pegar con una vara. Mi tía chula, hasta mañana. ¡Mua, mua, mua! Ya, 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 déjate de mimo, sin vergüenza. Váyase a acostar y de ahora en adelante o se porta bien o va a ver. ¿A dónde vas? Metiche. Tengo hambre. Voy a la cocina. Y si dices una palabra, te rompo la boca. ¡Tía Claudia! ¡Qué horror! ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí?
Dios mío, pero ¿cuánta sangre, Juliancito? No es sangre, tía, es mermelada. Merme... Ah, no, ahora sí que te voy a pegar con una vara, muchacho del demonio. Vas a ver si no. Vas a ver si no agarro la vara. Y... Ay. ¿Qué me hiciste levantar? Para que vayamos a ver a Nicolás y luego a Pascual. No, yo no pinto venado otra vez. La última vez que lo hice, mi mamá me dio tan fuerte que no me pude sentar durante una semana. Escúchame, Luis, ¿eres capaz de guardar un secreto? Un secreto muy importante. ¿Seguro? ¿Un tesoro? ¿Estás seguro? Por eso tengo que ver a Pascual, necesito que me dé más datos. Apúrale, ¿qué estamos esperando? ¿Quién es? Anita Fernández. Su papá es don Fernando, el nuevo juez. Llegaron esta semana. Es linda. Mucho más linda que Araceli. Es una antipática, como todas las niñas. Qué tonto eres. Si no hubiera niñas, ¿con qué jugamos a las escondidas? Espérame tantito. Olvídala. Las mujeres son muy difíciles. Ni te hizo caso. Ni modo. Vamos a ver a Pascual. Thank you.
Vamos a ver. Ahora, ¿qué excusas tienes para llegar tarde, sinvergüenza? ¡Contéstame! Me fue a confesar, maestro. ¡Silencio! De veras, maestro, se me hizo tarde porque tuve que confesarle al cura todos mis pecados. ¿Ah, sí? ¿Y qué penitencia te puso? Seguir viniendo a la escuela. ¡Vas a sentarte con las niñas! ¡Silencio! Abran su libro de lectura en la página número 15 y lean en silencio. ¿Qué estás dibujando? ¡Qué lindo! Está muy bonito. ¿Sabes dibujar más cosas? Ah, claro. Casi todo. Enséñamelo. ¿Me prometes que no se lo enseñarás a nadie? Te lo prometo. Eres malo. ¿Quieres? A la hora del recreo te enseñaré a dibujar. ¿De qué te ríes? Tienes una verruga en el cuello. ¿Te gusta? Sí, está muy bonito. ¿Estás comprometida? ¿Qué es eso? Pues tener novio. ¿Tú lo tienes? Es muy fácil, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer es besar al muchacho que te guste. ¿Y por qué de besarlo? Pues porque esa es la costumbre. Es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Somos novios y tendrás que casarte conmigo cuando seas grande. Recuérdalo.
¿Antes tuviste novia? Sí, Araceli, pero ya terminé con ella. Eres malo. Ya no te quiero. ¡Hipócrita! Anita. No vuelvas a dirigirme la palabra. Anoche. Me quedé dormido. ¿Sabes qué hice? Me fui al río. Híjole, ¿a esas horas? Sí, mano. Oye, ¿qué llevas en el saco? Un gato muerto. Está muy tieso. ¿Y para qué diablos sirve un gato muerto? ¿Ya no te acuerdas? ¡Para quitar las verrugas! ¡Espérame, Nicolás! A ver, sígueme contando. ¡Oye! ¡Dime, ¿cómo eres tonto! Esta noche tenemos que llevarlo al cementerio. ¿Para enterrarlo? Un gato no es un cristiano. ¿A sonar la última campanada de medianoche? Empezará a soplar el viento. Y aparecerán tres demonios. ¿Tantos? Uh-huh. Al verlos, agarras al gato por las patas y se los tiras, diciéndoles, fíjate bien, el gato sigue al demonio, las verrugas siguen al gato y la que yo tengo en el cuello se va con ellos. Y ¡puf! La verruga desaparece. ¿Estás seguro? Me lo dijo la bruja del pueblo. Esta noche espérame afuera de la casa. Te maullaré como de costumbre. ¡Sas! ¡Pero despiertas! ¡Claro! ¡Qué oscura está la noche! ¿Estás seguro que no tienes miedo? No. Lo único que me interesa es regresar sin mi verruga. ¡Apúrate, que ya van a dar las 12!
Juliancito, tú me trajiste y ya no te aguantas. Yo tengo que regresar sin mi verruga. Diablo y venga Jesús. ¡Dame el gato, deprisa! Las verrugas siguen al gato. El gato sigue al demonio. Y la que yo tengo... ¡Deprisa, la ves! Las verrugas siguen al gato. Y la que yo tengo... ¡Épale! Mira quiénes son los tres demonios. ¿Es esta? Sí. El viejo Pascual, con José el Cortado y el doctor Ramírez. ¿Qué andarán haciendo? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos. Órale, compadre, a escarbar. ¿A escarbar? Sí, hay que desenterrar el difunto. Yo nunca he robado cadáveres. No digas necedades, Pascual. Lo quiero para un experimento científico. Para lo que sea. Eso es profanar una tumba. Y yo no lo voy a hacer. ¡Imbécil! Lo vas a hacer porque lo ordeno yo. No te pegues. Suélteme. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente. ¿De qué estás hablando? ¿Ya se le olvidó que un día me mandó a la cárcel? Esa vez yo cumplí con mi deber. Sí. Pues ahora le va a costar 200 pesos más. O lo dejo más frío que ese que vamos a desenterrar. Te pagué por adelantado y no voy a permitir que me chantajees. Bueno. A las autoridades les va a interesar mucho lo que usted anda haciendo aquí. Thank you.
Si José Cortado nos vio, seguro que nos degüella. No, no nos vio. ¿Y si nos descubre? Solamente que se lo digas tú. Yo no diré nada, Juliancito. ¿Y tú? Tampoco. ¿Piensas que quiero convertirme en un cadáver? Tú tienes miedo y puedes abrir la boca. No, te juro que no. Jurar así no sirve de nada. Para que valga tenemos que hacer un pacto. ¿Qué es eso? Es un escrito en el que los dos juramos que guardaremos el secreto. Pero tenemos que firmarlo con sangre. ¿Prefieres que José el Cortado nos degüelle? ¿Ah? No. Juliancito Cervantes y Nicolás Rodríguez juran que nunca dirán a nadie lo que vieron esta noche en el cementerio. Si alguno falta a su juramento, que le caiga un rayo, que se lo trague la tierra o que se lo lleve el demonio. ¿Tienes un alfiler? Ahora tú. J.C. Juliancito Cervantes. Si no tienes valor para pincharte un dedo, menos podrás guardar nuestro secreto. Pon tus iniciales. No sé escribir. En un cruce de caminos o de calles como aquí, para que el demonio sea testigo. De otra manera, no sirve. Préstame tu navaja. El demonio ha sido nuestro testigo. Miedoso. ¿Pero qué te pasa, Juliancito? ¿Estás enfermo? Nada, tía. Ay, qué niño este. Él con sus problemas y yo... Vaya. Bueno. Desde anoche no has probado bocado. ¿Qué tienes, eh? Le está remordiendo la conciencia, tía. ¿Y por qué tiene que remorderle la conciencia? De algo que hizo, estoy seguro. Yo sé lo que te pasa, Juliancito. Estás preocupado por ese borracho inmundo de Pascual que está en la cárcel. Pues dale gracias a Dios de que estás vivo, ¿eh? Porque te pudo haber matado lo mismo que al pobre doctor Ramírez. ¡Pero si Pascual no lo mató, tía! ¿Y tú cómo lo sabes, eh? Pues... ¡porque yo lo conozco muy bien! ¡Y él no es capaz de hacerle daño a nadie! Juliancito es bueno, Felipito. Todavía se compadece de ese asesino que está en la cárcel.
me nombran jurado, no vacilaré en condenar a ese viejo borracho. José el Cortado lo vio con sus propios ojos. Deberíamos lincharlo sin esperar al juicio. Pascual es mi compadre, pero ni modo. Tengo que declarar la verdad. Tienes visitantes, Pascual. ¡Hola, Pascual! ¡Hola, Pascual, muchachos! Ustedes no se olvidaron de mí, ¿verdad? Toma, te trajimos algunas cosas. Gracias. Toma, Pascual. ¿Y estos? ¿De dónde los sacaste ahora, eh? Pues, de por ahí. Si sigue robando al tendero, pronto me harás compañía, ¿eh? Perdóname. No quise ofenderte, mijo. ¿Por qué defenderme? El tendero le robó a los clientes y yo le robo a él. Toma, Pascual. Toma, no la quiero. Fue el maldito vicio el que me ha acarreado tantas desgracias. Si no hubiera estado borracho, no habría matado al doctor. Que les sirva de ejemplo, muchachos. Para que nunca tengan un vicio. Si me cuelgan, lo tengo bien merecido. ¡Pascual, tengo algo que decirte! ¡No, Julián! ¿Sabes? Es que estoy haciendo otro cometa. No, otra cometa, porque el maestro dice que es nombre femenino la cometa. Cuando salgas, iremos al campo para volarla. ¿Verdad? Jamás saldré vivo de aquí, muchachos. Se me hace tarde, Pascual. Tengo que ir a la escuela. Hasta la vista. Hasta luego, Pascual. Que Dios los bendiga, muchachos. Y gracias. La provincia. En la provincia, al contrario de lo que pasa en las grandes capitales, todo el mundo se conoce y nadie es extraño a nadie. En las calles, aún las más alejadas de su consultorio, o su bufete, o su despacho, los vecinos saludan familiarmente al médico, al abogado, al ingeniero. En las panaderías charlan las mujeres y se cuentan los sucedidos en la familia, los felices y los que las afligen. El regreso de un hijo tras una ausencia de varios años en los Estados Unidos, o en México, o en Monterrey. El nacimiento de una criatura o de una muerte del buen amigo don fulano o doña sutanita, la afable mamá del señor de la farmacia. Mientras más chico el lugar, más honda es la solidaridad humana. Las personas pueden tener ideas diferentes. Mientras más chico el lugar, más honda es la solidaridad humana. Las personas pueden tener ideas diferentes y es natural que las tengan como en todas partes del mundo. Pero por sobre las ideas está el trato diario, la reunión en la plaza de armas los domingos y el encuentro en el cine o en el parque deportivo. Los muchachos en todas las escuelas son amigos unos de otros y como pasa también en todas partes del mundo, pelean en ocasiones porque cada quien cree que su escuela es superior a la otra. Por eso llegan a mayores siendo tan excelentes amigos. No hay grandes distancias que recorrer. Las excursiones escolares se hacen a pie, porque el río o el cerro están muy cerca de la población.
En la estación de lluvias, cuando la tierra se viste de verdor y se levantan tras las cercas los altos mirasoles, las familias se reúnen a comer en el campo. Generalmente un chaparrón acaba con las fiestas. Reinan los cielos y el diluvio deja todos hechos una sopa. Esa es la alegría de los días de campo. Eso, y las canastas llenas de lotes y los gruesos ramos de flores silvestres. Y con eso se regresa de la excursión. Las campanas de la parroquia se oyen en todos los... ¿Comprometido? ¡Me las pagarás todas juntas! ¡Anda, defiéndete! ¡Eres un cobarde! ¿Eh? Pobrecito. No le hagas caso, Felipe. Es un pelado. Vas a ver con mi tía. Cuando salgamos de clase, quiero que me acompañes a mi casa. Araceli, Araceli, ¿quieres que volvamos a ser novios? No soy plato de segunda mesa. Las mujeres son malas, Nicolás. Son malas. Dale una fumada, así olvidarás tus penas. Huele muy feo. Si la tía Claudia me huele, capaz que hasta me corre de la casa. Sobre todo si Felipita ya fue con mi chisme. ¿Te das cuenta? Todos nos odian, Nicolás. Principalmente José el Cortado. ¿Te acuerdas de las miradas que nos echaba? Te apuesto que ya sospecha. Nos matará, Juliancito. ¿Qué importa? ¿De qué sirve vivir si se sufre tanto? Yo prefiero seguir viviendo, así que esta noche me largo del pueblo. Tienes razón. Nos iremos esta noche a la isla abandonada. Esta tarde los pescadores irán de romería. Y el pueblito quedará solo. ¡Suavi! Regresamos y nos robamos una lancha. ¿Qué te parece? Ya vas. Hola. ¿Qué hubo, Luis? ¿Qué andas haciendo acá? Nada. ¿Vos con quién viniste? Solo.
¿Solo? ¿Tú? ¿Pues qué te pasa, eh? Ya estoy cansado de vivir. Quisiera ya nunca regresar al pueblo. No volver más. ¿Y por qué? Mi mamá me dio otra paliza. ¡Híjole, qué padre! Escúchame, Luis. Espérate, se te cayó el vaso. ¡Apúrale! Thank you.
Bueno. Ni modo. Tenemos todo para darnos la gran vida. Cuando el tendero se entere de que le robé dos cajas de puros y una pieza de jamón, ¡te morirá el coraje! Y cuando mi mamá vea que no regreso, en toda la vida, se morirá de pena. ¿Te estás arrepintiendo? No discutan. Gocen la vida. Fúmense un puro. Ah, son unos muy hombres, fuman puros sin marearse, ¿eh? Dame uno. Y a mí otro. Después de todo, no sabe tan mal. Oye, ¿a qué tú no haces esto? Se la llevó. Mira, ahí se ven unas ropas. Es la chamarra de Juliancito. De seguro se ahogaron. Hay que avisar en el pueblo. Muchachos, ¿para qué echan tantos cohetes, eh? Pues porque las explosiones hacen salir a flote los cuerpos de los ahogados. ¡Atenisa! ¡Creen que fuimos nosotros!
cállese. A estas horas nos dan por muertos. Cuando Anita se entere, seguro que llorará por mí. ¿Qué le sirve de escarmiento? Ay, no había pensado en la tía Claudia. Pobrecita, también debe de estar llorando. En cambio, por mí, nadie llora. Al contrario, unos hasta se alegran. Especialmente el tendero. Yo quiero regresar con mi mamá. ¿Qué quieres que tu mamá te mata palos? No me importa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ish! Tenía razón, Nicolás, al decirme que esto es cosa de hombres, no de niños. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Juliancito no era malo, sino travieso. Desgraciadamente, yo lo tenía que castigar. Pobrecito, pensar que se fue de este mundo sin saber lo que yo lo quería. Y lo repito, todo por tu culpa, chismoso. Pensar que yo anoche lo estaba esperando para darle otra paliza, sin saber que el angelito ya estaba muerto. Pero, tita, todavía me duele el ojo que me puso morado. ¡Cállate! Si no, te pondré morado el otro. Ay, doña Claudita, a mí los remordimientos me están matando. Ayer a mi Luisito le pegué casi sin razón. Y el inocente, llorando, me suplicaba que no le pegara tan duro. Y yo, Dios me perdone, más fuerte le daba. ¿Qué voy a hacer sin mi Luisito, doña Claudita? Y yo sin mi Juliancito me moriré de pena. Sin embargo, algo me dice que esos muchachos están vivos. No, ni pensarlo. ¿No encontraron los pescadores las ropitas en la lancha? Ah, pues sí, tiene usted razón. Pero no sé... No sé cómo voy a vivir sin poder volver a ver a mi Juliancito. Olvídelo. Ya hablé con el padre Miguel. Y mañana en la noche va a decir una misa por el eterno descanso de los muchachitos. Ay, mi pobre Juliancito ya está en el cielo. O en el infierno. Eres un malvado, Felipe. Tú nunca quisiste a Juliancito. Anda, vete a la cama antes de que pierda la paciencia.
¡Doña Claudia! ¡Venga, por favor! Si no te acuestas, te doy de varazos. Luis y Nicolás, me fui al pueblo a saber cómo van las cosas. No se preocupen. Juliancito. Juliancito es un traidor. Nos abandonó. No seas necio. Solo fue al pueblo a ver cómo anda todo. ¿Te enteraste de algo? ¿Y en qué forma? ¿Qué pasó? Venga, les contaré en la tienda. Vamos. Tu mamá y mi tía están arrepentidas de las palizas que nos han dado. Y de mí nadie se acuerda. ¡Claro que sí! Escuché cuando el tendero dijo que te echaba de menos. Juró que si estuvieras vivo te regalaría cuantos puros y golosinas quisieras. ¡Ah, qué caray! Y lo mejor de todo, vi a Anita cuando estaba rezando por mí. Esta noche, el padre Miguel dirá una misa por el descanso de nuestras almas. ¿No se dan cuenta de que casi somos unos héroes? Ahora todo el mundo nos quiere. Iré con el tendero para pedirle perdón. Y para que me dé trabajo. Jamás volveré a robar. ¿Es que quieren matarlos a todos? Si regresamos, tu mamá y mi tía. Y el tendero también. Pensarán que son nuestras ánimas las que se aparecen. Y del puro susto morirán. Amados hermanos míos, los pequeños ausentes por cuyas almas oramos están en espíritu entre nosotros. A estas horas descansan en el seno de nuestro Señor, lejos de los sufrimientos y desgracias de este mundo. Pero Juliancito y Luis, antes de abandonarnos, tuvieron al menos la comprensión y el amor de sus familiares. Pero ¿quién entre ustedes se ha acordado siquiera de Nicolás? Esa infeliz criatura, huérfana y sin hogar, alguien se acercó a ofrecerle un poco de ternura, un mendrugo de pan, o por lo menos trabajo para poder vivir honestamente. Pero Dios, en su infinita misericordia, y siendo Nicolás el más desamparado de los tres pequeños, seguramente... Thank you.
¿Qué? Ya ven, se los dije. Creen que somos fantasmas. Juliancito. Mijito, Juliancito, mi Juliancito, mijito, amor mío. Tía. Gracias, señor, por devolvérmelo. Nicolás, de ahora en adelante serás como un hijo para mí. Tendrás trabajo, techo y alimento. Y también te mandaré a la escuela. ¿Qué tal, Araceli? ¡Silencio! Ya decía. ¡Silencio! ¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Señores, por favor, silencio! ¡Exijo silencio! Prosiga con su relato. Pues como le decía, yo vi cuando mi compadre Pascual le enterró su cuchillo. ¡Silencio! ¿Podría usted suponer siquiera que el acusado dio muerte al doctor Ramírez en legítima defensa? No, no. El pobre doctorcito no tuvo tiempo ni de meter las manos. Mi compadre Pascual lo atacó a las malas. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Puede usted interrogar al testigo? No haré preguntas. ¡Silencio! ¿Qué puede alegar en defensa de ese asesino? Naturalmente. ¿No cree usted, maestro? Sí, caso perdido, perdido. Puede retirarse. Durante la declaración del testigo de cargo, ni una sola vez ha intervenido usted para refutar su testimonio. ¿Está usted en favor o en contra de su defensa? La causa por la que me he negado a refutar al testigo se debe a que su declaración es totalmente falsa. Voy a demostrarlo llamando a declarar a un testigo presencial de los hechos. Que pase a declarar el niño Juliancito Cervantes. ¡Silencio! Es exacto que anoche fuiste a verme a mi despacho acompañado por tu amigo Nicolás Rodríguez. Sí, señor. ¿Y es cierto que la noche de los acontecimientos tú y Nicolás se encontraban en el cementerio? Sí, señor. ¿Qué hacían ustedes allí a esa hora? Pues llevábamos un gato muerto. ¿Para enterrarlo? Para arrojarle a los demonios y desapareciera la verruga que traigo en el cuello. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué fue lo que presenciaron tú y Nicolás esa noche?
Vimos cuando José el Cortado mató al doctor Ramírez con el cuchillo de Pascual. Suficiente alimento para los dos. Me acuerdo que cuando yo era niña, también organizaban estas excursiones para celebrar el fin de curso. Ay, vagabundeaste tanto, Juliancito, que no sé cómo te aprobaron. Y tú, Felipito, estuviste estudia y estudia todo el año y no puedo explicarme por qué te reprobaron. Juliancito tiene la culpa, tita. Con todos los líos que armó, no pude hacer mis tareas. Lo que pasa es que por más que estudies, nunca se te quitará lo burro. Vamos, vamos, no vayan a pelear, que hoy es día de fiesta. Anda, ve, vengan para acá. Toma. A portarse bien, a divertirse y nada de peleas, que no quiero quejas. Sobre todo tú, Juliancito. No se queden atrás. Bajen las escaleras con cuidado y no se dispersen. Hace unos años se perdió un niño en estas grutas y nunca volvió a aparecer. Insisto en que no deben separarse. Y ahora contemplen una de las maravillas de la naturaleza donde la mano del hombre nunca puso el pie. ¿Qué fue lo que dijo, maestro? ¡Silencio! Vamos. ¿Somos novios de nuevo? Entonces tienes que besarme otra vez. No, aquí no, nos pueden ver. No olvides que tendrás que casarte conmigo cuando seamos grandes. ¿Me juras que nunca volverás a comprometerte con Araceli? ¡Te lo juro! ¿Recuerdas del tesoro perdido del que te hablé? ¿Vamos a buscarlo? ¡Seremos ricos! No, Juliancito. Si nos separamos de los demás, nos perderemos. No tengas miedo. Yo sé el camino. Juliancito, yo prefiero que regresemos. Bueno, como quieras. Yo regresaré solo.
Tengo miedo. Ya nos perdimos, Juliancito. No, no tengas miedo. Yo encontraré el camino. Señor juez, ya llevamos buscándolos todo un día. Además, nadie sabe dónde terminan las rutas, ni nadie se ha atrevido a explorarlas. Si quiere dejarme solo, yo seguiré buscándolos. ¡Juliancito! ¡Anita! ¡Juliancito! ¡Anita! ¡Juliancito! Soñé que oía voz y nos encontraba. Tengo miedo, Juliancito. ¡Alguien viene! ¡Ay! ¡Aquí estamos! ¡Sí, Anita, nos encontraron! ¡Ay! ¡Aquí estamos! Tú y yo tenemos una deuda pendiente. ¿Te acuerdas? Ha 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 ha!
Mira, Anita. ¡El tesoro! ¿Y por qué está aquí? Me dijo Pascual que en 50 años nadie había pasado por aquí. Tenemos que buscar el camino de regreso. ¡50,000 pesos en oro! Regresaré después con Nicolás y lo dividiré con él y con Pascual. De lo que a mí me toque, le daré la mitad a la tía Claudia. Y el resto lo guardaré para casarme contigo. ¿Estás de acuerdo? Yo no soy una mujer interesada. Lo que quiero es llegar a casa. Si llegamos a la playa, ya, ya sé por dónde irme. Oye, Anita. ¿Sabes qué es eso? No. ¿No? El Palacio Negro. ¿Qué es eso? Luego te cuento.